Ante todo, un saludo y bueno, eh, he visto una de las noticias que es en el mundo. El Supremo anula el límite de 35 años para ser policía local. Bueno, pues confirma dos sentencias anteriores que anula una convocatoria en Sevilla. Bueno, pues nada. El Tribunal Supremo ha confirmado dos sentencias anteriores que anularon por discriminación una convocatoria de plaza de policía local de Sevilla que limitaba a 35 años la edad máxima para concurrir. Y bueno, una sentencia de Supremo a la que ha tenido acceso F dice que el ayuntamiento de Sevilla no ha aportado la justificación necesaria para poder impedir el acceso al, al cuerpo a los mayores de 35 años, más aún cuando se admite que se puede desempeñar esas funciones hasta los 55 años de edad, eh, que pasará a la segunda actividad. La convocatoria del ayuntamiento para 56 plazas de policías locales, incluida el requisito, el requisito de que el candidato tuviera menos de 35 años y fue recurrida por el Sindicato Profesional de Policías Municipales. En Andalucía cuyo secretario de Organización Santiago Raposo ha dicho a Efe que su organización ha, ha sido la única que le ha plantado cara a la Junta de Andalucía en este sentido y ha ganado unas diez sentencias en los tribunales contenciosos administrativos en contra del límite de edad impuesta por las administraciones andaluzas. La sentencia de un juzgado sevillano dictado en julio de 2009 anuló el requisito de edad y fue confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía por la Junta de Andalucía recurrir al Supremo e Interés de Ley. El fallo estableció, el fallo estableció que no se podía imponer límite de edad. Porque, según lo dispuesto en el Estatuto Básico de Empleado Público, tal requisito sólo se podría establecer si viniera recogido por ley y no por decreto, como en Andalucía. Según la exigencia de tal edad, supone una discriminación justificada para acceder a las funciones públicas interpretación en la que fue apoyada por la fiscalía del Supremo. Raposo ha dicho a Efe eh, que con esta sentencia del Supremo definitivamente en Andalucía no se puede poner límite de edad en las bases para cubrir plazas de policías locales. Bueno, esto es lo que nos encontramos en, en el diario El Mundo. La verdad es que ya era hora de que alguien pues pusieran uh, las cosas en su sitio es una lástima que hay miles y miles y miles de personas de ciertas edades de que cuando termina una carrera o antiguamente cuando terminaba el servicio militar y tenías un trabajo y querías seguir adelante y demás. Y bueno, y tenía esta posibilidad de, de llegar a policías locales. Lo mismo que a bomberos, que hasta hace poco también, pues, quitaron el límite de edad. Y así sucesivamente. Muchas, muchas injusticias se han cometido a lo largo de la historia con esta. con estas estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como cuerpos de rescate y salvamento donde ya era hora de que quitara el límite de edad porque hay personas muy cualificadas muy bien preparadas eh, sabiendo lo que hace incluso con buenos eh, eh, buenos estudios de una cierta edad que puede eh, ejercer las funciones de policías locales los mismos policías nacionales que Guardias civiles, como no, eh, y también como bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece algo injusto que el gobierno, el gobierno, nos obligue a estar hasta los 67 años de edad, 67 años de edad o 65, 67, y que encima de todo nos ponga impedimento para acceder a cualquier puesto de trabajo porque es un puesto de trabajo, no, no estamos pidiendo que nos toque la lotería, esto no es una lotería, esto es trabajar, porque aquellas personas que van a acceder a cuerpo de la policía o bombero tienen que estudiar como mínimo dos, tres y cuatro años antes de acceder a ese puesto y después pues seguir estudiando. Como me decía a mí una persona, que primero tiene que estudiar en una academia donde se gasta los dineros en aprender, donde para coger, eh, esto era para la Policía Nacional, para después ir a una academia durante nueve meses, una academia durante nueve meses, donde tienes que seguir estudiando y donde cuando eh, sales de la academia y pasas a plantilla y te mandan donde ellos quieran donde ellos quieran no tiene esto no va a la carta no yo soy de, de la zona de tal sitio y te manda a tal lado no te manda donde ellos quieran entonces pues lo que me decía esta persona que era injusto que a muchas personas pues se le terminaba la edad de, de esto de 35 años y no podía seguir ejerciendo ejer 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 Seguir presentándose para las oposiciones A lo mejor había estado 3, 4 años presentándose para las oposiciones Pues se le terminaba y se le terminaba Y era algo injusto que durante 3, 4 o 5 años Se han estado intentando presentarse para las oposiciones suspendiendo por algún motivo lo que sea y ya pues teniéndolo a punto a punto a punto para sacarlo ya que son muchos temarios son mucha preparación no solamente eh, en escritura sino también en física y era una lástima que, que bueno que pusieran esto pues esta noticia me ha gustado bastante que ya era hora de que quitara ese límite de edad y que bueno, y que espero que os haya gustado este vídeo, suscribirse a mi canal y nada, hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego.